down on the floor. Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer. Y vamos a jugar al Minecraft, a seguir con nuestra historia en el infierno de Saturno, modo extremo. Muy bien. Todo el mundo me preguntáis en los comentarios que comparta mis semillas, que con qué he generado el mundo, yo que sé qué historias me estáis preguntando. Yo eso no lo habéis escuchado en mi vida. Yo, para generar el mundo, hice un jugador, crear un nuevo mundo, modo extremo, crear. No hice nada más. No es tan difícil. No me han compartido no sé qué, ni he hecho no sé qué historias raras. No sé exactamente dónde queréis ir a parar con tanto compartir y semillas y mundo y no sé qué historias. Pero no he hecho ninguna trampa yo de esas. Yo creo que eso está para recoger ya, ¿no? Yo creo que sí. Vale, esta sí. Y esta también. Y esta también. Recógete, amiga mía. Yo creo que no. Yo creo que no. Definitivamente no estaba para recoger. O sí. La verdad es que yo que sé. ¡Este huerto va a poder con mi vida! Hombre, yo lo veo más plantado que antes, ¿no? Sí que puede ser que haya recogido más semillas, no lo sé. Pero desde luego lo que no he recogido ha sido trigo. Qué desastre, qué desastre. Es que encima no crece, tío, no crece. ¿Qué es que no le pega el sol? Vamos a hacerlo más luminoso por aquí. ¡No crece! Maldito huerto de mierda asqueroso. Ya tengo claro que voy a... Que voy a lag. ¿Qué voy a hacer? Si no me equivoco... Me voy a equivocar ya otra vez, seguro. Ya no me acuerdo dónde estaba el poblado de los aldeanos. Voy a ir allí. Les voy a robar todo su huerto. Allí está la torre. Les voy a robar todo su huerto. Todos me habéis dicho que me traslade a vivir por aquí. Más o menos. Esto es lo que he entendido yo. Donde está la lava y el agua. La lava la podría utilizar como mi contenedor municipal y hacerme la casa por aquí. Pues verdaderamente sí, entre aquel refugio y el mío. Entre mi refugio y donde viven los aldeanos de la mierda. Es que esto está lleno de vacas. Así es cuando hay que cortarlo, tío, no cuando lo he cortado yo. ¿Ves? Así, pap, recoges trigo. No recoges la porquería que he recogido yo, tío. No sé por qué he seguido rompiéndolo todo, pero bueno, soy subnormal profundo. ¡Uy! ¡Me caigo! Me lo llevo, vaca. ¡Vaca! Joder, el que avisa no es traidor. O puede que sí, pero... Pero yo no lo pretendía. Muy bien. ¿Puedo utilizar los huertos de esta gentuza y quedármelos para mí? ¡Vaca, quita de aquí! ¡Quita! ¡Muuu! Yo me los quedo para mí. Y ya tengo trigo. El trigo, si te lo pones en la mano, hace que los animales te persigan. ¿Ves? Fijaros que me persiguen las vacas. Y así, pues, podría llevarme a 1 millón de vacas y hacer mi propio poblado. O sea, mi propio corral. Pero para ello, tengo que volver a encontrarme. Aquí hay agua, pero... ¡No! No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Ah, no, ahí es. ¡Uh! ¿Qué hay aquí? Menos mal que no había nada. Si no, la muerte me acecha más inminente del universo, ¿eh? Es que
que no me quedan muchas antorchas. ¡Esqueleto! Y no tengo ni la espada equipada. ¡No llevo ni espada encima! A tomar por culo. Plan de huida místico 2. ¡Yuhu! Y nos vamos. ¡Mierda! ¡Está anocheciendo! ¡Está anocheciendo! ¡Está anocheciendo! Y no tengo espada. ¡Corre, Gargamel! ¡Corre! Ahí está la torre. No la puedo perder de vista. Tengo que ir a mi casa y dormir. Tengo que ir a mi casa y dormir. ¡Corre! Ya. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Además voy a hacer la garrama. Mira, 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 mira. ¡Bam! Ya hemos dormido. Perifrástico. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Espada de piedra, ¿eh? A ver qué tenemos en el horno. 28 lingotes de hierro. Pues vamos a poner a fundir el oro. Tenemos pólvora, que la voy a guardar. No me sirve para nada. Redstone. Un montón de picos asquerosos. Pues nada. Visto lo visto, me voy a enfadar. Y como me enfade, puedo matar gente. Y si mato gente, vamos a acabar todos muy mal. Lo primero es lo primero. Voy a necesitar la piedra. Esto también es piedra. Esto también... No, esto es grava. Esto no. Voy a necesitar eso. Antorchas. Y madera ya llevo encima. Muy bien. Esto está haciendo oro, pues de puta madre. Te estás quieto, pesado. Ponemos las tablas aquí. Solo tengo una, así que no nos está sirviendo. Ponemos la madera aquí. Hacemos, yo qué sé, 8 tablas. Quitamos esto. Y así, 4 palos de mierda. 16 palos roñosos. Y ahora con los 16 palos quiero hacerme una espada de metal. Que me la voy a equipar porque me va a hacer falta. Aquí, por ejemplo. Y el pick. Recoge eso, hombre. ¡Eh! ¡Deja de tirar cosas! ¡Deja de tirar cosas! Y el pico de metal que tenía yo. ¡Ah! Está aquí. Joder, no lo veía. Os juro que no lo había visto, ¿eh? Pues ya está. Con 41 antorchas solo me hará falta cocinar un par de chuletas. Dejar de tirar cosas al suelo. Estaría bastante bien. Vamos a dejar los palos que he tirado. Aquí están. Esto no lo necesito de momento. Y las flores y las semillas pues tampoco. Bueno, las semillas las puedo plantar ahí fuera. Mientras se hace la carne, vamos a aprovechar para venir a plantar las semillas. A ver si algún día han crecido. La verdad es que dudo que vayan a crecer. Algo estoy haciendo mal seguro. Aunque sí que tiene color de que están creciendo, ¿eh? Pero joder, qué lentas son. Muy bien, muy bien. Cerramos la puerta para que no entren moscas. 4 chuletas de cerdo, 5 chuletas de cerdo. Si lanzo las chuletas no sirve. No sé por qué estoy tirándolo todo el rato. Vosotros, amigos míos, dejadme en los comentarios. ¿Queréis que abandone esta mina? La detonamos, yo qué sé, la abandonamos para siempre. Porque mi casa me la voy a hacer allí. Entre el poblado y esto, donde he dicho antes, donde está el río de lava y el agua, ahí me voy a hacer el poblado. ¿Dónde os gustaría entonces que siguiera minando? ¿En otro sitio? ¿Que continuara viniendo aquí a minar? Esto me lo voy a llevar entero, todo, tarde o temprano. Eso es un hecho constatado. Pero, pues bueno, siempre me interesa vuestra opinión. ¿No te gusta el trigo? Se queda mirándolo, pero no se lo come, ¿eh? ¿Qué comían estos? ¿Zanahorias? La verdad que no me acuerdo. Bueno,
Vamos a ir con nuestra espada para defendernos por si nos ataca algún nauseabundo, nauseabélico. La verdad que tendría que haber hecho un par de vallas por si... ¡Eh! Allí, allí es. Por si me hago un establo. Pero bueno. Poquito a poquito iremos haciendo todas y cada una de las cosas. Lo que soy completamente idiota. ¿Por qué? No llevo ni pala, ni polo, ni pela, ni palius, ni palter. ¿Por qué no tengo pala? Malditos cabrones esclavistas. Necesito una pala. ¡Me cago en la puta! ¡Otra vez me he caído aquí! Hay que tener cuidado aquí, ¿eh? A la mínima acabas frito. ¿Qué es esto? Filete. Ahí tengo filetes y chuleta de cerdo cocida. Esto lo tengo que tapar. Joder, me estoy pegando unos trompazos bárbaros. Y por cierto, comer chuletas. Perifrástico. Vamos a seguir. La casa, ¿cómo queremos que sea? Pues por ejemplo, desde el agua, que la entrada si está cerca de algo que sea cerca del agua, no cerca de la lava, por favor. Que la casa esté más o menos por aquí. Yo lo veo bien. Eso lo taparé. Nos haremos, si queréis, empezamos la siguiente mina a partir de aquí, si queréis. La empezamos a partir de aquí. Pero hacemos, pues yo qué sé, como una caseta para la mina. O que sea un cuarto de mi casa. Pero que no se quede así abierto porque me voy a pegar los estrazos padres, yo os digo. Vale, estoy deshaciéndome toda la mala hierba, pero joder, anda que no hay. Qué pesadilla, tú. Ojalá tuviera fuego. ¿Qué hacía falta para hacer un mechero? Pedernal, tengo. ¿Y lo otro? ¿Hierro? ¿O piedra? La verdad que no me acuerdo, ¿eh? Pero no se va a extender por aquí, ¿no? Por probar, ¿dónde estamos? El ratón. Mechero Minecraft. Pedernal y hierro. A ver cómo se ponían. Estoy subiendo vídeo y esto no carga nada. Pedernal y hierro. Ya ha quedado claro. Volvemos al juego. Allí está la torre. Nos vamos hacia mi casa. ¿Voy solo por lo del mechero? No. También quiero ir a por la mesa de crafteo, porque la necesito aquí para hacer cosas. Y los cofres, es una lástima que no las pueda traer llenos, porque me jode la vida. Entra por el techo a la casa siempre, Vicente, porque eres un crack, tío. Vale. ¡Eh! Perifrástico. Tenemos por aquí pedernal y el hierro. De lujo. Listo. Nos llevamos la mesa de crafteo. Y no sé si voy a necesitar el horno, pero me lo voy a llevar también. Y todo lo que necesite de por aquí me lo llevo. Por ejemplo, la madera me la voy a llevar. Los palos, el oro, el cubo, el metal, el redstone, la pólvora, la lana, manzana, flechas, semillas de cacao, huevos. Y ya está. Vamos a picar el cofre. No sé si nos deja picarlo. Sí que nos deja. Si tuviéramos algo, pues lo habría cogido. Lo que me gustaría saber es dónde está el cofre.
He cogido una pluma en vez de mi pico. Ahora he cogido piedra. Hemos perdido el pico. Vamos a dejar la piedra. Vamos a recoger tierra. ¡Ahí está el pico! Lo dejamos así. Vamos a ver si por casualidad viéramos caer el cofre cerca. El cofre está aquí, justo a nuestro ladito. Pues vamos a tirar una manzana. ¡Y lo tenemos! ¡Tenemos un cofre! ¡A tomar por culo! Ya os prenderé fuego a vosotros, hijos de puta. Y me llevo esta antorcha. Se acabó el refugio. No pienso volver aquí nunca. ¡Mi cama! Te estoy viendo, ¿eh? No te acerques a... ¡No! Es muy, muy, muy insistente ese trozo de madera, ¿eh? ¡Adiós! ¡Largo de aquí! ¡Largo! Y así nos hemos limpiado el camino. Muy bien. Pico la cama. Y tengo todo lleno porque alguna porquería he recogido, ¿no? Pues tiro las rosas y cojo la cama. En por culo las rosas, tío, cuando hay camas por aquí. Mi caña de azúcar que planté. Mi caña de azúcar, tío. Esto va a colar, lo voy a intentar. Se está haciendo de noche. Si duermo aquí en plena calle, ¿pasa algo? ¿Me despierto muerto? Si es que es posible despertarse muerto. ¿No? Si tú te acuestas vivo y te despiertas muerto. O no llegas a despertarte nunca. Ahí la cuestión, ya le estaba dando a la M otra vez. Bueno, vamos a seguir. A construir nuestra nueva casa. ¡Yuhu! Abandonamos el primer refugio. Más tarde vendremos a destruir la torre para no confundirnos. Ya he decidido que está abandonado eso, por lo visto. Son cosas que pasan, a veces decido cosas. Por cierto, hemos hecho un mechero, a ver si... si servía para lo que yo quería. Por ejemplo, le prendemos fuego a esto. Bueno, eso está en llamas. Vamos a ver. Le prendemos fuego a esto. Ahí... y aquí... creo que vamos a llamar a los bomberos, por si acaso. ¿Se prende o no se prende? Vamos a dejarle un ratito que actúe. Mientras tanto, pues voy a ir quitando lo que sobra por aquí. Muy bien. Parece que se ha apagado uno de los fuegos. Así que tampoco dura tanto. Fuego arriba. Qué cosas más raras. No sale rentable esto del fuego, ¿eh? Muy peligroso. Y poco consistente lo estoy viendo. Poco consistente. No está quemando nada. No me convence, no. O sea, si fuera en plan así, yo qué sé. Voy a poneros un ejemplo. Si me aseguras que hago esto y después no hay ninguna mala hierba, pues está bien. Pero no, no convence. Vale. La cosa va a estar, mi casa va a ser desde aproximadamente
aquí, así, hasta aquí. Hasta aquí. No tengo... A falta de picos, buenos son trigos. O sea, a falta de palas. Aquí. Más o menos. Es para no perderme después. Y para no perderme del todo. Voy a plantar aquí algo. El cofre, por ejemplo. Por ejemplo. Cómo le gusta traicionar este juego, ¿eh? El cofre. Esto lo quitamos también. Que era hasta aquí. Y de ancha, todo, ¿no? Una super casa. Si no me equivoco, recto es aquí. Hasta aquí. No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? Lo veo muy grande esto, ¿no? Como casa, así como segunda casa. ¿Qué pensáis vosotros, amigos míos, herederos de la libertad, la sindicación y los karaokes? Lo veo muy, muy grande. Pero vamos a empezar. Vamos a poner la base. A ver si nos llega con la poca piedra que tenemos. ¿Qué se le va a hacer? Encima esto graba. A falta de piedra, ya sabéis, tampoco nos vamos a pelear. Pues rápidamente iríamos y empezaríamos a picar como locos. Tampoco nos vamos... ¿No? Vale. Joder. Ya vale de la mierda, ¿eh? Me cago en... Me la está liando. Ahora sí. Estamos construyendo. Estamos construyendo. ¿Era hasta aquí? Madre, espérate que controle yo esto. ¡No era hasta aquí! ¡Era hasta aquí! Estamos construyendo la 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 la. Nos hemos pasado unos cuantos. Vamos a coger ahora un poquito, un pico de piedra. Tomar por saco, a 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 tomar por saco. Muy bien. Vamos a acabar la base. ¿Hasta dónde la queremos hacer, por cierto? Yo creo que hasta pasar esto y punto. Y creo que me he vuelto a pasar. Hostia, que se me ha pasado. Se había hecho la marca ahí. La he hecho como 10 veces más grande. Me cago en la puta. Pasar esto y punto. Hasta aquí. He escuchado una vaca. Sí. Parkour. Toma. Esto sí que creo que lo he hecho bien. No nos va a llegar la piedra ni para darle una vuelta. Está bastante bien.
Vale. La 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 la. ¿Quién se ha equivocado? ¿De qué? Tal la 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 la. Muy bien. Esta será la base de mi casa. ¡Joder! ¡Menuda casa! ¿Es una casa o un templo? Aquí podemos montar un servidor de arenas, ¿eh? ¡Qué locura tú de casa! Joder, pero ¿qué quiero montarme yo aquí? No, 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 no. Esto es un prostíbulo, por lo menos. Pero si no hay nada adentro, ¿por qué no estás chusquelando? Muy bien. Supongamos que la puerta va en algún sitio, ¿no? O en varios sitios. Porque entrar por un sitio solo, esto puede ser una locura. Vamos a suponer que una puerta está aquí. Y la puerta trasera, por si quiero ir hacia el poblado, está aquí. Entonces, yo entro a mi casa. Y la primera habitación. No sé qué es. Esto no está recto. Sí que está recto. Entro a mi casa. Pongamos imaginación. ¡Hola! Y no hay nadie. No, 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 no. Esto no está funcionando, ¿eh? No está funcionando. Yo entro a mi casa y de pronto... ¡Sí! Ahora sí que lo tengo clarísimo. Muy bien, muy bien. Sí, señor, sí, señor. Todo esto no va a ser mi casa. Todo esto va a ser mi recinto. Mi casa puede ser una casita de madera pequeñita puesta por aquí. Sí. Ahora sí que lo veo muy claro. Vamos a plantar la cama. Solo puedes dormir por la noche. Va, está anocheciendo ya, hombre. No me hagáis cagarme en la puta, ¿eh? Hasta el momento, por lo visto, seguro que aparecerán zombies por mi casa. Así que al menos mi cama, dejándola en paz, malditos zombies, cabrones. Un respeto a mi cama, ¿eh? Nos vamos a dormir. Y espero que me dejéis muchísimas ideas en los comentarios, porque lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, dale like si te ha gustado, suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún, deja todos los comentarios que quieras, comparte mis vídeos con tus amigos y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete o muere!